Muy buenas a todos, bienvenidos a Full HP, esa aventura interactiva que viene a revolucionar el mundo de los videojuegos. Esto que estáis escuchando supongo que os sonará absolutamente todos. El que no sepa lo no sé que es, ya sea en el chat de Twitch o en YouTube, que levante la mano, pero esta es la melodía principal de Halo. Es mitiquísima y es una de las de las partes del, del juego y del universo que le da cierta personalidad, porque le da cierto misticismo a un juego que es, en resumen, un shooter. Es uno de estos shooters que revolucionó el género de los shooters, uno de los culpables de que en el futuro hayamos visto muchísimos juegos así. De todas formas, eh, no hace falta que yo os lo explique porque tenéis una, un análisis en profundidad de la evolución del shooter en el canal de DioScript, que si no lo habéis visto, pues sois un poco tontos. No sé qué hacéis aquí, la verdad. Es que yo no lo he visto, pero no soy tonto. Bueno, esa es tu opinión. Mi opinión es radicalmente diferente. Hoy nos toca hablar de Microsoft y uno de los juegos que se especula que se va a presentar es Halo. Infinite, no sé si es Infinity o Infinite o algo de eso, pero al parecer ese es el nombre que va a tener el título que nos vamos a encontrar. Es el siguiente paso de la saga, es el Halo 6, ya lo veremos. Halo 5, que fue Halo 5 Guardians, tampoco es que estu estuviera a la altura de las expectativas, más o menos de lo que podían esperar los fans, pero no sé si alguien de los que me acompañan por aquí tanto Weywicon como Quentin lo habrán jugado. ¿Habéis jugado a Halo 5 Guardians? Eh, muy poquito, muy muy poquito. Por muy poquito me refiero a en algún evento de Microsoft, un par de misiones, multiplayer, cooperativo, y te diría que ya. Yo el único jalo que he tocado ha sido el 3. Solo el 3. Sí, y prácticamente al poco de salir. Yo creo que he jugado, yo creo que el, el Halo 3 lo he jugado y me lo he pasado. Creo que fue un poquito también... Recuerdo mucho ese, ese Halo porque, a ver, yo hasta ese momento no tenía... Bueno, no teníamos... Eh, Xbox, salió en claro, Xbox 360 claro. y se presentó como, como madre mía, qué pedazo de tráiler, qué epicidad. La, la epicidad que también eh, se le metió a los trailers por, por culpa de otro, de otro título exclusivo de Microsoft, me parece a mí, que fue Gears of War. Eh, recordamos <coughs> aquel tráiler de. El bueno, tráiler era maravilloso. El tráiler de las cenizas, ¿no? El de Mad World el de eh, oh, ese es que hasta entonces bueno pues eran trailers normales y corrientes pero el tráiler que nos traía el, el, el creo que fue el primer Guías of War fue como madre del amor hermosos y esto es espectacular y en realidad era un trailer muy bueno entonces a raíz de eso los juegos no intentan simplemente ser eh, en, en, por ejemplo en Japón sí que se siguen enseñando los trailers de los videojuegos en un sentido de mira el gameplay mira cómo se mueve esto eh, muchas aventuras eh, muchísimo interesante, más de 250 opciones. Mientras que en Occidente el juego se ve más desde un punto de vista de. de, de mira que cinemático. Somos eh, prácticamente el cine, pero encima puedes interactuar, nos puedes tocar. Y es bastante <laughs> divertido. Es verdad y ese es un poquito el, el resumen pues a todos aquellos fans de los eh, de los videojuegos que estéis eh, que, que, fan de la saga es posible que anuncien ahora una no sé si por aquí habrá gente y demás porque a mí no me funciona el chat de Twitch por lo tanto no os puedo leer así es la vida Mejor, porque a veces me distraigo. Entonces, como prefiero no distraerme, pues os tengo en mi corazón y ya está. Además, me imagino que estará Mikael metiendo flama, Mikael diciendo vaya uno... Ahí está, forma distinta de describir. vender la misma moto. Es eh, último comentario. Claro, claro, claro. Hombre, diciendo, Mikael, ya sabemos que. Diciendo, vaya, o, otra vez jalo. Lo... O uy, seguro que Microsoft presenta grandes nuevas IPs y todo eso. De lo que no es capaz, Mikael, es de criticar, que es incriticable la música del programa. Otra cosa no, pero. ¿Llevamos una... Bueno, 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 bueno. Tú dale tiempo. Escúchame, escúchame y además atención, atención al temazo que, que voy a poner ahora, ¿eh? Verás. Oh. Ya está. Bienvenidos. Esto estamos en el, el salón del chill de los eh, de los videojuegos. Se va a decir de los deportes electrónicos. No, esto no es de eso. Estamos en el salón del chill de los Pero videojuegos. No ¿Todos los videojuegos sean esport? Bueno, ay, yo qué sé. <laughs> A ver, todos los. Sí, todos los eSports son videojuegos, pero no todos los videojuegos son eSports. Y ahora me dirás, bueno, están los Speedrun. Me la suda. Aquí el que quiera No, favor. no, si sí, te lo decía, por la coña. En ¿eh? verdad yo tampoco lo creo. Me la suda. Entonces. Eh, <laughs> a ver, supongo que el, el Speedrun es una especie de modalidad de eSport, pero no sé si todos se. Supongo que todos se prestarán, pero me da tan absolutamente igual los Speedrun que no lo voy a dedicar ni un segundo de mi pensamiento. Una vez dicho esto, hay otros <laughs> juegos que, vamos, que nos vamos a encontrar muy seguramente. Eh, ya también es tradición. Estamos hablando del Forza. Forza es uno de esos títulos que cada año lo tenemos con nosotros. Y la gente sospecha que este año vamos a tener un, un Forza Horizon 4. Es el título que se pero, está especulando. Pero me he metido a buscar información y lo que yo no me esperaba era encontrarme trailers fan-made, tío. La gente está loca porque salga uno. ¿Cómo? ¿Que son fan-made? Hay trailers fan-made, Quentin Sí, sí, sí. Pero... sí, sí, sí. Pero sí, eso de sí, qué coño es? De Forza <laughs> 4, tío. Ah, sí, es es increíble. increíble. Yo he flipado. Sí, sí, hay sí, gente que está bastante. que está bastante venidísima arriba. Una vez dicho esto, eh, ¿qué nos podemos encontrar un poquito a la conferencia de Microsoft, de Microsoft, para aquel que pueda tener alguna dudilla? Microsoft, Microsoft es una conferencia que... Mm, históricamente se ha basado muchísimo en los servicios que te puede prestar la propia consola. Estamos hablando de: puedes ver aquí la NBA, el fútbol, la tele, un avión, lo que te apetezca. A hablar por Skype, recuerdo yo que fue uno de los <laughs> grandes aclamos del Xbox One X. Y fue... No, el Xbox One, sí, la X. Y, y fue como, madre mía, qué utilidad, señor. Seguro que eso no lo puede hacer en mi ordenador de toda la vida y no tengo que comprarme una consola para eso. Incluso en un ordenador que cuesta la mitad de que tu consola, puedo hacer eso mismo. Y se ha criticado mucho a lo largo de, de, del, del tiempo todas esas eh, actuaciones por parte de, de Microsoft. Sin embargo, sobre todo desde aquel año en el que presentaron la nueva Xbox One y PlayStation y, y Sony presentó su PlayStation, que. Fue ese año en el que Sony le metió una paliza casi ilegal a, a Microsoft. ¿Fue 2015, o 2016? No me acuerdo. Cuando se anunciaron las consolas. Cuando, ¿2 Final, Fantasy? Cuando Fantasy, Final Fantasy VII, ¿verdad? Cuando, no, 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 no. no, 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 no. Lo Cuando lo anterior, se presentaron la las, las consolas y dijeron esto ah, es lo que va a no tener. Consolas. Esto es lo que va a tener y esto es lo que va a costar. Y todo el mundo bah, bah, no sé qué. Porque y además, el precio ya fue el boom, o sea. Claro, porque además Microsoft presentó la consola antes que Sony porque claro, se claro, y si te antes y dijo pues nosotros menos. Pues, es que, no, pues todo lo que bueno, vosotros habéis, fue como unas... to, fue como todo Man. lo que vosotros habéis dicho que la gente ha criticado que la gente ha criticado nosotros mmm, lo vamos a hacer guay de hecho el famoso vídeo eh, la Xbox One no te permitía compartir juegos con tu con, con un amigo tú te compras un juego y no lo puedes compartir con una no lo podías compartir con un amigo te decía que no estaba permitido sin embargo PlayStation en, hicieron una, un vídeo ese mismo día y dijeron, ¿puedes compartir juegos con tus amigos? Y dices, vamos a hacer un vídeo de demostración de cómo compartir juego con tus amigos. Y salían. Los, ¿Jugar? Los dos. No, sal, salían los dos en plan, ¡Hola, me dejas tu juego! ¡Claro! Le daba al juego, fin del clip. Y ya está. Y fue, eh, fue un momento eh, bastante espectacular. La verdad es que fue una conferencia anti Microsoft, total, ¿eh? O sea... una, vez dicho, una vez dicho eso, mmm, el año pasado, por ejemplo, sí que se ha ido poniendo las pilas a lo largo de los años. han presentado cada vez más juegos, más juegos, sí que es cierto. A ver qué corto que, Suele porque tener. Dime, dime. Pasado, el año pasado fue la mejor conferencia, la de Hay gente que para dice mí, la hay gente mí que mí dice la. De Ubisoft, la de ¿Eh? y hay gente que dice la de Ubi. La de Ubi es que muy, fue muy buena porque trajo ¿Cuál muchas... fue la de Ubi. la, de la, de... la, de... la del Mario, Rivera, de vale. vale, venga, claro, también claro. te lo puedo comprar. Pero Microsoft lo hizo muy bien. Además, de sí, las conferencias sí. que no paraban de salir juegos. Pum pum pum. A ver, pum, te digo una cosa. Ubi. El Ubi. problema del año pasado, Ubi. en concreto, en mi opinión, fue. Que Sony vivió de las rentas. Sí, el año pasado fue Sony viviendo de, la, de las rentas totalmente. No enseñaron prácticamente nada nuevo. Y Microsoft viviendo de necesitamos recuperar terreno. Sí, sí. Porque por un lado no enseñaron tiempo, nada, tiempo, y nada. Tiempo, nada y por otro tampoco ha salido nada. O sea, es que, que lo que sobre todo lo que enseñaron, sobre todo lo que enseñaron que a mí me hizo mucha gracia por parte de Microsoft fue algo así del estilo de sabemos que nuestra consola no vende una miel no vende tanto como otras consolas, así que lo que vamos a hacer es eh, potenciar la coordinación PC eh, Xbox y hay muchos juegos que te puedes comprar en Xbox que a la vez lo tienes lo tienes en PC, etcétera, etcétera. Y eso fue una cosa que estuvo bastante bien. Y la conferencia de Sony el año pasado fue una presentación de cosas que ya habían mm -hmm. presentado y poquita y creo que prácticamente no hubo ninguna sorpresa. Fue como vale muy bien, pero enséñame cositas. Mm, ya está. Este año, pues las cosas la cosa pinta diferente y en teoría la conferencia va a durar aproximadamente dos horas y que Sony dice que ha aprendido de todos los errores del pasado y que va a traer un montón de cositas. ¿Qué otras cositas va a horas? tener? Anda en teoría dos horas. ¿Qué otras cositas va a tener? Pues hay otro rumor por ahí que también podemos escuchar sin ningún problema, estamos hablando de el nuevo Gears of War, hay gente que comenta que recordemos que estaban desarrollando más títulos, no sé si otra nueva trilogía y aquí tenemos el Gears of War 4 una que trilogía. fue, sí, el Gears of War 4 fue un título bajo mi punto de vista mmm, bastante decente, eh, la verdad es que Gears of War es una saga que también es otra de las sagas que revolucionó ¿no? El, el género de los de los shooters con el tema de eh, las coberturas y Pero demás. Camuflaje, jugar con el terreno. Sí, Todo sí, eso sí. fue, de, fue espectacular en, eh, para ello y marcó una la época. La llegada del primero fue increíble. Y, y aquí tenemos un poquito el, imágenes del Gears of Software 4. A la gente también le gustó bastante eh, esta, esta entrega y veremos a ver si en esta ocasión lo tenemos. Luego por otro lado tenemos otro juego, otra no sé si no creo que llamar saga sea lo correcto, hay mucho tiempo hace mucho tiempo que estamos esperando el título que Hoy también se han reportado posibilidades de que se retrase de nuevo Crackdown 3, eh, uno de los juegos que llevan presentándose un millón de años. Fue uno de los títulos estrella eh, de, de, no sé si de Xbox One o de Xbox 360, incluso de la. Creo que salió en la Xbox 360, pero, pero todavía o sea, 360 no sabemos. Tip, pero de los primeros, además. Todavía no sabemos nada. Creo que salió el primero, al poco después salió el segundo, y el tercero lleva anunciado desde poco después de saber sobre el segundo. Mundo, pero todavía sigue ahí que, que, que parece que no va a llegar nunca, nunca, jamás en la vida. Veremos a ver si no llega tarde. ¿eh? No tengo ni idea de si llegará tarde. Hay si otro no título. Y otro título que también la gente tiene mucha curiosidad. Y en este terreno también tengo mucha esperanza con Microsoft. Una conferencia que eh, todo el mundo debería prestarle atención. Y es que a la hora de combinarse con el PC, va a hacer, está haciendo cada vez más una cosa bastante bonita. Una de las cosas que yo criticaba ayer. Y era el maravilloso mundo de los indies. Uno de los indies que todo el mundo está esperando es Ori and the Wild of the Wisp. Que es la voluntad de los espíritus, si no lo he traducido mal. Eh... Oui, sí, correcto, tiene razón. Y tenemos por aquí imágenes, el título que la gente... Es un título que la gente le ha flipado. Yo no lo juego personalmente, creo que vosotros sí que lo habéis jugado, ¿no? Es brillante. No brillante, creo. eh. O sea, es un plata... A ver. No sé si definirlo como un metro Metroidvania, porque no lo es ese estilo pero vamos un plataforma eh, con habilidades donde el personaje evoluciona constantemente a lo largo de la partida tienes que conseguir power-ups para avanzar en el progreso tienes que volver prácticamente a todas las zonas del juego porque uh -huh. te faltan skills para poder hacer cosas uh -huh. visualmente maravilloso es verdad que a lo mejor la parte de los jefes es un poco más floja pero eh, para mí si te gusta el y el el mod, el modo plataforma vamos eh, para mí es un must y además es baratito ¿Es, ¿Es difícil o es sencillito? No, no es difícil, no es difícil. Es un poquito largo. Bueno, no, no sé si en la máxima dificultad con los DLCs, yo no, los DLC no los he jugado, pero no se me hizo muy difícil, la verdad. Luego hay otro indie, que es otro de los juegos por los que, bajo mi punto de vista, ganó la conferencia el año. No lo ganó la conferencia, sino entre las dos grandes, eh, Microsoft mejor que Sony. Es que presentó otro título también bastante llamativo, un poquito de esperanza, y fue. The Last Night, no sé si sabéis qué título es este. Es un título en donde estamos viendo eh, pixelar por todas partes, pero que luce espectacular. Ay, sí, 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 cual me dice. Sí, la verdad que tenía una pinta. Y tiene una, una pinta muy bonita. Y mm -hmm. tiene una especie de Blade Runner, etcétera. Un espíritu Blade Runner, y sobre el cual creo que no hemos sabido nada más sobre el título. Y, y, y a mí me resulta. Eh, muy de bonito De hecho, yo no yo no, nada, no, esperaba, no esperaba que lo trajeras aquí ahora Pues a mí me... Yo, es uno de los títulos que cuando salió Dije, esto lo quiero ver Luego sí, han salido sí, más sí. datos sobre La grandísima cantidad de píxel que mueve este, Porque esto es pixelar Pero me la cantidad, me cantidad me de... Es que es muy bonito La cantidad de píxel que mueve este juego eh, Dijeron que era una absoluta brutalidad Y se llama The Last Night Para aquel que tenga alguna duda Y fue uno de los títulos Y cuando la gente vio Fue como, pero que es, es esto Que yo lo quiero ya Madre mía Es que no puede ser Así que ya, ya veremos si lo tenemos este, este año o no eh, De todas formas, como ya vamos acercándonos eh, decir, no, no Es decir, no es el final del programa porque todavía queda Pero no os he presentado Bueno Yo todavía no os he presentado Y os tendré que presentar Arroba weweicon. Hola, buenos días Arroba QuentinLol hey Qué pasa tal? <laughs> ¿Estáis todos bien? Agustico. Eh, bueno, con ganas de que llegue la semana que viene, ¿verdad? Correcto. Aunque ya queda poco, ¿no? Pero sí, de sí. Que, de que llegue ya, aunque sea EA. No, no, la de EA menos. De EA. No tengo curiosidad. Hoy he escuchado el, el podcast, he estado escuchando el podcast de Antihype, no lo escucho entero, porque es un programa de dos horas y cuarenta minutos y todos, y todo el mundo, todo el puto mundo. Está sacando sus especiales de L3, entonces no me está dando tiempo a escucharlo todo, pero decía, eh, no sé si Paula o Palo, no sé cómo se llama, pero. Pero en el podcast le dicen Paula Barra Paloma Y. y Dijo que, que no le apetecía mucho ver 30 minutos de gente jugando al Battlefield y tal. Que a, a lo mejor presentan eso, pero hay otro título que yo intuyo que veremos en la conferencia de de, de de EA. Que también vamos a ver aquí y que también es indicio de el buen humillo. Estamos hablando de no nos cansaremos de repetirlo una y otra vez. El bueno de, de Lancem. Que ya se presentó por primera vez. Oh, no, eh, ese juego no lo tragamos ninguno, ¿eh? No, no, no. A ver. Creo que estaba... Creo que el, el presentador... No, ahora mismo no sé, recuerdo si es Enrique de, de Antihype diciendo que él sí que tiene esperanza en el juego. Yo creo que esto es un humillo como una catedral. Que esto lo estaba moviendo, por supuesto, el, el PC. Esto, por supuesto, que lo mueve el PC. No sé si una Xbox One... También te digo que... Me pongo a pensar en lo que hemos visto últimamente con el God of War y luce que flipas. A ver, que yo, a ver, que yo he visto, yo he vuelto a coger imágenes de anzen para coger información para el programa y había un momento, no sé en qué momento del trailer, que se pone a pegarse como si fuera con un simio enorme y eso no, tío, eso no es normal. Que no. Sí, sí, digamos que ese tipo Oye, de combates se ve muy bien. Ojalá lo que, sea. Ojalá eh. me equivoque. Ojalá me equivoque y esto que también estamos viendo digo, sea así. Yo nunca he tenido problema con el tema de gráficos. Nunca. No, no pero no. el tema. No, a mí no me gusta que me vendan la moto. Eso es. O sea, el Eso tema, sí. por lo menos en mi opinión, no es tanto que sean los gráficos esos o no, sino que aquí te venden el este. Bueno, por ejemplo, el Zelda fue perpéntico, el de Witcher 3 también. No la calidad del juego, ojo, sino el, 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 lo que enseñaron con lo que salió. Y yo lo que confío es que en la parte de la cascada pierde frames. Sí, ahí hay, hay una claro. parte de la que se le ve un bajón. No se ve el bajón de Kingdom Hearts, porque el, de, Kingdom, de Kingdom Hearts, no, perdón, perdón. De Final Fantasy VII. Kingdom Hearts ah, tengo eh. esperanza. Eh, Final Fantasy VII no tengo ninguna. Pero esto, esto que estamos viendo aquí es como, venga, que se ve muy bien. Pero luego, ¿esto, esto es verdad o no es verdad? Ya veremos. Oye, que sí. mí, que si es verdad, estupendo. Me, me, parece, me parecería estupendástico. No te voy a engañar. Vamos a ver, tenemos que ver más cositas eh, todavía por aquí. Otro de los títulos que también hemos comentado, que también se rumorea que vamos a saber cositas, lo comentamos el otro día, fue el Splinter Cell, creo que, creo que lo comentamos ayer mismo, de Ubisoft en donde... Por cierto, bueno, dime, dime, dime. Te iba a decir que Micael tiene algo que decir en la parte de que no os gusta que os vendan la moto. Qué, <risa> <risa> qué raro, ¿eh? Pues ¿para qué vemos el E3? Pues por por los... Estos, vemos el E3, es como Eurovisión, pero a lo largo de cinco días y sobre videojuegos, que nos importan De cuatro días, pero sobre videojuegos y nos bueno, importan. un poquito un poco más, más breve, ¿eh? Lo de los cinco, o sea, cinco bueno, sesiones en... más breves. Sí, el yo... tema es que este año, el E3 de este año huele a... El año pasado os trajimos cosas y este año os traemos gameplay, no gameplay. Os traemos yo gameplay Yo estoy de acuerdo, de, yo creo... Estos juegos. Y vamos a ver algún que otro gameplay, pero vamos, yo creo que a, que vamos poco a ver nuevo. muy, muy poco nuevo. Yo creo que vamos a ver bastante gameplay y menos gameplay sinceramente ya lo veremos en splinter cell otro de los de las posibles sorpresas que que tengamos porque no es que ahora mismo lo sabemos pero no suenan de sorpresas Splinter Cell, ¿vale? Luego hay otro título por aquí también que mucha gente está diciendo, vamos a ver este año por fin la vuelta de no, de, no sé si decirlo una saga, estamos hablando de Perfect Dark que desde la Nintendo 64, no, no, cuándo fue? ¿Cuándo salió el sí, Perfect sí. Dark 2? Nintendo 64, por ahí, por ahí. sí. Sí, pues salió como el Golden GoldenEye mejorado, por así decirlo. Pues hace tiempo que no que no lo que no oh, sabemos nada. 2000, el 2000 de los 20 años tú. El chaval. Del, 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 del 2000, madre mía. Y la idea es que ahora posiblemente veamos. Eh, veamos Por cierto, el, el salud a la persona que ha estornudado. Sa salud a la persona que ha estornudado. Una vez dicho. <laughs> Siempre si no me hace gracia porque a lo largo de, del día no estornuda nunca. Llega el programa y todo se estornuda tres o cuatro veces. <laughs> Lo cual es como ya seña del, del programa es como me, me sabe, a lo mejor han muerto, ¿no? Por eso no, no muestra ningún síntoma No, yo lo de... que tiene que ver con el Kipi Cutre, o sea, también, al final... también. Eh, entonces tenemos aquí el Perfect Dark. Una de estas sorpresas que también es posible que, que veamos, saga que desconozco. Tú sí que le has jugado, Alejandro Cotrina. Sí. O sea, dice, eh... él es el capo que hubo un Perfect Dark en 360. Se llamaba acero. Ah, pues yo no lo conocía. Yo no lo tenía. Ah, ¿en serio? Ah, el Perfect Zero es verdad. No Ah, el Perfect Zero. Bueno, pues, yo no me pues he el, el primerísimo. Yo personalmente jugué lo que más multiplayer y no lo recordaba tan casposo tú. Hostias. Pero es que esto tiene más años <laughs> que el <tenemos risa> <eso. No>, ya. <laughs> ya, ya, es que con la 64 hay un pequeño drama tú te pones el Golden Eye, el Turo, Mario 64. ¿Hay algún juego? ¿Cómo cómo? Y... Ningún juego malo de Nintendo 64 A ver, había Sí, no sí, pero... Posible, ¿eh? ah, vale, vale. Pero lo que pasa es que solo nos acordamos de lo bueno, porque el cerebro Exacto, humano el es, muy es muy inteligente. Del... Nos acordamos del baño humano Cazu y... y todas esas cositas. Es muy, es muy listo, es muy espabilado. Eh, tenemos el perfect... El perfect... Jope, macho. Perfect, perfect. Dark vale por cierto información que hemos sacado de Vandal hemos sacado de Vida Extra y el, el artículo que más me ha ayudado a buscar toda esta información es el de somosxbox.com que ahí sí que hace una recopilación de varias cositas y allí he descubierto un título del que yo no me acordaba ni papa que cuando lo ha visto con también ha dicho madre mía este título está guay ese título es Ashen, que es un título de unos uh -huh. gráficos un poco raros. Eh, también es una action RPG donde estamos viendo por aquí estos monstruos gigantes. Te metes por, eh, por mazmorras, etcétera, Donde leemos de nuevo la etiqueta. Eh, ¿Cómo decirlo? La famosa etiqueta de. Eh, Dark Souls, ¿no? otra vez de... ¿Es, como da... es como Dark Souls pues las vamos a etiquetar de... Porque... chupito chupito Porque, ¿qué hemos hecho para merecer esto? bueno, bien, no pasa que... nada no pasa nada están los de eso pues mira este es el título lo estamos viendo por aquí este vídeo lo podéis encontrar si buscáis "asen Gameplay más information es sobre el E3 de 2017 y se pone a hablarte un poquito de cómo es el juego etcétera ¿de acuerdo? lo digo por si tenéis alguna duda o curiosidad sobre el título que se supone que sale en 2018, pero no sabemos nada. Es otro, es otro de estos títulos eh, que se puede jugar en PC y que se va a poder jugar en Xbox. Y, y aquí lo tenéis: eh, aquí Todo tenéis lo que sea RPG para la saca. Siempre, sí, 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 sí. A mí, sí. me, bueno, bueno, luce bueno. muy bien. Luce muy bien porque además luce diferente. Es como no es solo Dark Souls, sino que además tiene estas cositas por aquí que podría ser también bastante interesante. Una vez dicho esto. ¿Qué más cositas eh, tenemos por aquí? Aparte de lance, eh, etcétera, L contenidos adicionales, por supuesto. Vamos a tener contenido adicional de, de Sea of Thieves. No me cabe ninguna duda, nueva expansión del Sea of Thieves con más Kraken. Bueno, no, con más Kraken que nunca. Vamos a tener contenido. Vamos a tener pero, también Pero de verdad, de verdad, el juego es tan repetitivo, tío. O sea, yo no, no yo no lo sé, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que le gusta mmm, farmear todo el rato, estupendo, pero creo ¿A mí? que pues eso, creo... pero pues a está. ver, a ver, eh, a ver, a ver, el problema no es farmear todo el rato, el problema es farmear todo el rato con sentido. Bueno, pues yo Con creo... el objetivo de, si me dices que es dar vueltas por subir niveles, pues eso es una es este de momento un juego para un rato. Eh, hay, 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 hay mucha gente que lo juega en plan de incomunidad. A ver, es un juego que para divertirte tienes que estar con tus tres colegas y sois cuatro en el barco, etcétera. Yo, por ejemplo, vi el otro día a E100 contra el contra e y compañía contra el tiburón. Y la verdad es que eh, verlo estaba chulo. Pero eso, ¿qué más cosas vamos a ver? Vamos a ver. Pero eso, vamos, Pero eso. Es una puta mierda. ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver. Sí, vamos, a ver. vamos a ver Caphead. En teoría se va a rumorear con un DLC de Caphead, que, que va a durar un poquito con algunos monstruos más, etcétera. Luego hay algún otro rumor humor por ahí eh, que señala que a lo mejor vemos un nuevo eh, voy a decirlo como las personas normales, porque ¿vale? ¿Por has hecho la pausa esta? Espérate, ya lo verás. Veremos a ver lo que se viene, Cuenti. ¿Un nuevo oh. fable? ¡Oh! <laughs> Pronúncialo bien, venga. Sé que eres capaz. Lo estoy pronunciando bien. Fable. <laughs> vale bueno, pues Se pronuncia eh, en honor a Lynx, se pronuncia... Fable. 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 Me Hombre, por lo menos no llega al Kingdom Hearts. Kingdom <laughs> Hearts. Vamos a ver. Se dice Fable. ¿Vale? Se este dice Fable. Y ya recordemos que se canceló un fable que iba a salir. No será el Fable Legends, que iba a ser una especie de juego cooperativo y demás. Con distintas clases. Se canceló. A pesar de que era uno de los títulos también mmm, bastante vendidos. Eh, y no sé si vamos a tener un Fable normal. Con. Sin Peter Molineux a, a la cabeza. Ojito. También os quiero señalar que creo que los desarrolladores de Perfect, Perfect Dark eran los de Rare, que los de Rare y no sé si se pronuncia así, pero me da igual que son los que están con Sea of Thieves y en teoría Rare o rare, se separó en dos estudios uno que estaba haciendo una cosita y otro que sigue desarrollando Sea of Thieves, o sea que a lo mejor eso nos da un indicio no os fíes tampoco de la información que os estoy dando ahora mismo por lo que pueda pasar, porque siguen siendo <laughs> las 11 de la mañana y nos tenemos que ir enseguida. Una vez dicho esto nos vamos a ir con el título que no sabía tampoco dónde lo íbamos a ver pero los rumorcitos y demás indican que posiblemente lo veamos en, en la conferencia de Microsoft, porque porque Microsoft le ha puesto una buena cantidad de dinero a una desarrolladora bastante conocida eh, que es CD Project Red. Uh -huh. ¿De qué juego estoy hablando? Pues Witcher o algo de esto. La parió. Del Cyberpunk 2077. Perdón, 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 perdón vimos el primer tráiler de este RPG futurista en el 2013 si no me falla la memoria hace mucho tiempo de aquello y sabe, sabemos que lo están desarrollando hace poco volvió a salir un poquito un indicio de bip 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 en donde veíamos como el título al parecer pues podía estar por aquí cerca de nosotros y que íbamos a tener más información Cyberpunk 2077 está basado en el juego de rol el de los libros de hecho ahí estamos viendo una de las imágenes características del manual eh, de papel, de papel y lápiz, de lanzar dados, y no sabemos muy bien en qué, qué es lo que vamos a ver, pero muchas, muchas, muchas ganas de ver el título, porque la fama de CD Project es la fama de CD Project que prácticamente cada, a cada juego que han hecho se han ido superando sí. y The Witcher 3 para muchos es un auténtico juegazo. Una vez dicho esto. Hombre, esa definición se queda claro un poquito corta ¿no? Sí, o sea, para muchos y para pocos es lo, lo que es, es un melón. Yo tengo muchas ganas. Es... Oh, espera, 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 espera. Es... Para Huawei, con cuanto diga, es un melón, es un juegazo. ¿no? Un melón es un juegazo. <laughs> sí. Vale, 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 vale. Es que yo el melón lo entiendo como, como al no serio. Sí, un, un cabezota. Una... No, un melón, no. A ver, bueno, a ver, ser un melón. Un cañón, un pezón, peti... o sea, No, 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 no. no. no me tío. <laughs> ser un A ver. Ser un melón es ser un poco cabezota. Eh, que, algo es, que algo sea un melón es eh, bueno. Un melón bueno. Yo os yo, lo prometo en mi cueva de Mordor. Pero por no el contexto, ¿no? Nunca. Crema, cañón, pepino. Yo no lo sé. Yo no. Soy... Sí, pepino sí, pepino sí. Pepino, pepino sí. Pero ese es el tema. Esto es lo que tenemos por aquí. No sé si hay algo que a mí se me escape de, de Xbox, no sé si las gentes del chat hay algo que estén esperando, pero más o menos eso es todo lo que hemos podido encontrar, que, no, que vamos a ver. Supongo que seguirán hablando de... de en, yo creo que este año también vamos a enseñar, van a enseñar bastantes, bastantes indies, indies eh, muy chulos, van a encontrar un poquito la manera de, in, de, de meter los indies eh, por aquí. Es posible también que presenten algo que se ha ido rumoreando estos días y es que aparezca el Yo os lo diré en cuanto me venga a la cabeza. Final Fantasy VII Remake en Xbox, que es algo que salió el otro día en noticia, en Game, como, como que se podía comprar, reservar. Pero yo creía que ya estaba confirmado que iba a salir multiplataforma. Entonces a lo mejor lo anuncian en esta conferencia en plan. Vamos a tener Final Fantasy VII para ver más cosas. Iros a la conferencia de Square Enix, que es al día siguiente a las 7 de la tarde, ¿no? Pero yo es todo un poquito lo que, lo que me viene a la cabeza. O, o ¿Os acordáis vosotros de, de alguna cosa más? Yo no me acuerdo nada más. Sobre, sobre algo Microsoft. Más? No, Yo, yo creo no que no. No, de, creo... no. De todas maneras, Microsoft yo creo que tiene que seguir la línea que él siguió el año pasado. Y seguir con una conferencia fluida y que vaya alternando AAA con indie. Y o sea, vamos la consola, no te voy a decir que está muerta, pero la consola ya tiene, la gente la tiene en el lugar que la tiene. La gente Así la que, tiene la, la en el que, hay... que sigan manteniendo un poco el, el público, que sigan manteniendo el oye que somos Microsoft, que seguimos haciendo las cosas más o menos bien, y ya para la siguiente generación te dirá, pero esta generación, yo creo que esta generación está ya lista, ¿eh? está decidida. Yo aquí lo que estoy viendo es que Microsoft ha hecho algo que para mí es bastante inteligente. Tiene que cambiar mucho. Y es eh, fusionarse con el PC. El, el PC es el camino. Es... Sí, sí, pero no con el sistema que hay actualmente. Es que yo estoy pensando en todos los juegos que hemos visto que va a ser exclusivo. Vamos a hacer un poquito de recopilatorio de los juegos que... ¿Qué es esto? Es que, que, es que nos ponemos a ver Sony y te pones a ver Sony y dices, wow. fuerza, o oh, si no me compro la consola no juego. Pero si te ves Microsoft... Mucho sale indie y lo puedes jugar en PC y la mayoría de juegos no son, no son exclusivos de Xbox, o sea es... que también puedes jugarlo en PC. Es como Halo 6 que saldrá en lo de Windows Store y aquí Forza Horizon. No sé si sale para PC. of Software salió a la vez en PC y a la vez en Xbox. Luego tenemos Crackdown, que no le importa a nadie el Crackdown. Lo siento, Microsoft. Si no estás escuchando, no la suda. Ori, por supuesto, va a salir en PC. Splinter Cell, supongo que también. The Last Night, seguro. Asen está en Steam ya. Sea of Thieves salió a la vez en PC y a la vez en Xbox. Anthem, Anthem, saldrá el de Steam meneas todo eso, ya está. Ojalá, escucha, vamos haciendo un raje con Ance y yo te digo de verdad, voy a seguir el raje pero ojalá. Ojalá es un cañonazo. Ojalá es un cañonazo. Si nosotros no le deseamos el mal a videojuegos, lo que pasa es que, bueno, los Hay cosas que uno no se cree. Hay cosas que yo no me creo Hay cosas que yo no me Me da un poquito de lástima cerrar el programa ya, porque porque pues, siempre que acabamos el programa es el momento de máxima audiencia del programa. Sí, tío. pero Eso es bueno, ¿no? A ver, sí, no. Pero son 30 minutos de programa y nos tenemos que ir. Así que para compensar que nos tenemos que ir, hemos preparado una canción que supongo que eh, no sé si os sonará. Y ya está. Os ponemos la canción, disfrutar, disfrutar de la velada. Mañana hablaremos de. Yo qué sé. Alguna otra conferencia. Porque mañana es viernes. Y nos vamos a ir. ¿Os lo habéis pasado bien? Bastante. Pues ya está. Sí. Sí, pues ya está. Pues sí, ¿sí? Sí. Yo, por... yo he de decir. Eh... No, no voy a decirlo. Nada. Vale, vale. <risa> has, <risa> hecho, has hecho. Te has, te has marcado un. un Una un... no, no, no has marcado un... un Cristiano Ronaldo. Cristiano no. Ronaldo ha dicho que iba a hablar y ahora dice que no habla. Ah, a ver, lo que iba a decir. Un era letras. El... con Juste claro. los programas y tú no lo paso bien. Claro, eso no pasa nada. Ya está. O sea, ¿Sabes con qué me lo pasé también bien? Con, con la canción, con Calibre. Nos vamos, mañana más. Pues... ¿Calibre? Es el, es el autor de la canción. Hasta luego. Adiós.